Este domingo 12, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dio a conocer en una conferencia de prensa en la catedral la posición de la Iglesia Católica frente a la jubilación forzosa de todos los jueces mayores de 60 años, así como el reciente anuncio de la posibilidad de reelección presidencial. Creemos que es importante la depuración del sistema judicial, pero respetando el debido proceso. Nos parece que esto es válido tanto para el caso de la cesación de cerca de un tercio de jueces de la nación como para la aprobación de la reelección presidencial. Por eso, elevamos nuestra voz para recordar a las autoridades responsables que estas acciones solo pueden tener validez si se dan apegadas al derecho constitucional del país. Entre otros temas que tocó el arzobispo, se encontraba el Bitcoin, donde hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que se modifique la ley, de tal forma que no sea obligatorio el uso de la criptomoneda. Y el temor de gran parte de la comunidad salvadoreña por el desconocimiento de la moneda Bitcoin y por la imposibilidad de manejar una moneda virtual, pedimos a la Asamblea Legislativa reforme la ley en el sentido de que no sea obligatorio el uso de dicha moneda. Que Dios Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.